La información sobre la venta de estos combos la ofreció Felipe Troncoso, quien explicó que aunque aún no tienen estos a disposición, próximamente estarán al servicio de la población. Comenzaron a salir, estamos esperando que ya nos puedan mandar a nuestro mercado. Mientras tanto están en la Feria Nacional, que está llevándose a cabo desde el 17 hasta el 27 en la ciudad ganadera, donde fue inaugurada por nuestro presidente. ¿Cuándo nos llegan? No te puedo precisar, porque hasta que no esté aquí, yo soy una persona que me conoce desde el primer día, que no digo lo que no tengo en las manos. También se refirió a la venta de los productos de Inespre a través de las bodegas móviles, donde detalló las comunidades que han visitado y a las que se dirigirán próximamente. Estuvimos con unas cuantas bodegas, las cuales estuvimos en El Llano, estuvimos en Matanza, en Quijaquieta, Los Tumbados, en Cardera, estuvimos en El Fundo, en Santa Rosa y en Fundación de Peravia. Ahora tenemos unas próximas bodegas, tan pronto lleguen, para seguirla repartiendo a nivel de la provincia. Le tocaría Salina, Paya, tendemos aquí a Las Tablas, Galeón, o sea, esa es la parte que llevamos. Siempre en un orden. Finalmente habló sobre los precios de los diferentes productos que se ofrecen a la población, destacando los plátanos, que tienen un costo a 10 pesos la unidad, y los panes a 5. Un arroz a 20 pesos, pollo a 150, libras de chuleta a 80 pesos, las pastas alimenticias a 25 pesos, la salsa a 60, el maíz a 50 pesos, una yuca que tienen los venduteros a 20 pesos, que te mira cómo están los mercados, un plátano a 10, 15 pesos, pan, una funda de pan de 10 panes por 50 pesos, 5 pesos la unidad, la habichuela, la negra a 45, la roja, y la gira a 50 pesos libra. O sea que en sentido general seguimos abasteciendo a la población en la canasta básica familiar.